Estamos en Sand Mountain, que es un parque del estado de Georgia, y estamos caminando con unos amigos, Elizabeth, Lee y Nicole. Y estoy yo. Hello. La Eli. That's real close. Much better. La gente está esperando acá poder ver un show de láser que van a hacer más tarde, como a las 9. Y arriba ustedes ven, hay un teleférico. Y allá están unos hombrecitos que fueron héroes confederados, ejército raro. Así que vamos a seguir caminando y vamos a seguir viendo qué pasa acá en Stone Mountain. Bueno, el fenómeno del parque, tú puedes ver millones de gente. Ahí están Lee y Nicole caminando como marido y mujer. Y la Elizabeth, que está cerca y no le gusta. Pero esto es súper lindo. Estamos un día sábado y la familia se junta acá. Hay un millón de gente y son apenas, creo que las 7. Sí. Y el show parte a las 9:30. Bueno, a esta hora está todo lo que es atracciones cerradas. Pero vamos a caminar alrededor para ver un poco más de qué se trata. Bueno, aquí esto es como una especie de pueblo, fíjense ustedes. Pero en realidad no es. Son tiendas. Puro souvenir y cosas raras. Pero todo como que se trata de asimilar a la época antigua, cuando los Estados Unidos se dividieron, se partieron en dos. Entonces esto se supone recrear lo que fue los confederados, o los malos de la película. Pero es bonito. Más allá de ser historia. Con gente sureña cantando, ¿se dan cuenta? ¡Hija! Sí, 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 sí. Yes, you did, and I can verify. It was me. Oh. I know they did it. ¿Qué les parece? Oh, my God, it did not. 2 seconds later, not a half. Aquí me preparan dulces, como el que estoy comiendo ahora. La dama de ahí los hace. Esto es genial. Bueno, a modo de historia, podemos decir de que obviamente los estados del sur fueron muy rebeldes, pero más allá que eso, no podemos saber nada más. La cosa es que se dividieron de los Estados Unidos por una cuestión de los negros, acerca de la esclavitud, que ellos estaban a favor por las plantaciones de algodón y todo. Entonces se dan cuenta que inclusive tenemos un hombrecito que hace herradura. Okay, what I've done first of all is establish where the leaf is going to be. That's that point right there. Okay.
Now I got a step of course from the end. The next sequence is the kitchen in right here at the base of that. I've got a little block of wood over here that shows the different steps that go through. Tomato. Bueno, es tarde ya acá. No sé si voy a poder grabar la espectáculo de las luces, pero vamos a hacer el intento. It's almost as if it gets more stuck every time. Está lleno de gente, llenísimo. Oh my god. Ahí está la por atrás.